Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, hemos estado tratando con unos versículos del capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, más concretamente los versículos del 1 al 4, donde el escritor nos dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta era una palabra, un verbo importante en aquello que queríamos compartir con ustedes, por eso la resaltamos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, estamos hablando del viejo pacto, ¿sí? Que esto está muy bien aclarado por el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 19, o sea, esta palabra que fue dicha por medio de ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es otra frase importante en lo que estamos tratando de compartir con ustedes, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos está hablando, evidentemente, del nuevo pacto, dice, que en este caso no menciona ángeles, sino nos está hablando del Señor mismo, fue confirmada por aquellos que la oyeron, dice, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, hemos estado tratando de compartir con ustedes la importancia de vivir en una vida santa, de cuidar todos los asuntos de la vida y la obra que Cristo ha llevado a cabo en nosotros y que nos ha dado por su gracia. Evidentemente, somos conscientes de que la fe no es la que nos salva, evidentemente, es la gracia. Somos salvos por gracia. El poder siempre está en la gracia, ya que la fe en sí misma no sería nada de no ser por esta gracia, ya que la fe interactúa y la fe actúa en cuanto a todo aquello que recibimos y creemos de Dios y aceptamos de Dios. O sea, la fe es la mano que se extiende por medio de un obrar del propio Espíritu Santo en nosotros para comprender aquello que Dios nos está ofreciendo. Por lo tanto, el pecador no tendría un conocimiento de su condición caída si realmente la gracia no iluminara su corazón para poder motivarle y para poder moverle a tener esa fe que realmente acepta. Y como consecuencia de aceptar,
aplica sobre la persona todo el beneficio de la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero también es verdad que muchas personas descuidan su vida y realmente usando o asentándose en que realmente pues el poder de una elección desde antes de la fundación del mundo, sencillamente una obra llevada a cabo por Cristo en la cruz, no puede ser juzgada. Y muchas veces todas estas verdades son verdades bíblicas, pero nunca justifican el descuido de nuestra vida espiritual, ya que mientras estamos y caminamos en este mundo, nosotros debemos de estar atentos, debemos de cuidar todas las puertas de nuestra vida humana, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, evidentemente nuestro corazón, todo lo que implica la introducción, evidentemente, y la intención de todo aquello que el mundo tiene, que el mundo es y que va en contra y en detrimento de nuestra propia fe. Por lo tanto, una persona que no cuida su vida espiritual, una persona que no guarda su vida espiritual, es una persona que está poniendo en un serio riesgo, evidentemente, su futuro, y puede tener unas consecuencias inmediatas de gran dolor y de gran turbación y evidentemente de gran humillación espiritual. Tenemos muchos textos en la Escritura. El propio apóstol nos advierte en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, dice: cuidado, el que crea estar firme, que no caiga. Y después nos dice: pero gracias damos a Dios porque no nos ha venido ninguna tentación que no se pueda resistir en esta condición humana. Pero sabemos que la fuerza no es nuestra. Es evidente que aquellos que hemos entendido el Evangelio sabemos que aquel que realmente es nuestro perfecto y gran sumo sacerdote, aquel que nos convenía, porque realmente fue igual, semejante a nosotros, pero sin pecado, él realmente pudo llevar a cabo en la cruz del Calvario esa obra y resucitar al tercer día y hoy estar sentado a la diestra del Dios Padre, siendo evidentemente nuestro sustento, nuestro sostén, o sea, donde realmente apoyamos nuestra fe para introducirnos a una relación con el Dios Padre. Entonces, sabemos perfectamente que todas las tentaciones vienen con una salida, vienen con la oportunidad, con el poder espiritual en Cristo Jesús de vencerlas, de poder rechazarlas y de poder mantenernos firmes guardando el tesoro de la fe, el tesoro de Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, aquí lo que el escritor de Hebreos nos está tratando de enseñar y de decir es esto: no debemos descuidar una salvación tan grande, o sea, no debemos desatender esta salvación, debemos de proteger nuestra vida, cuidarla, debe de tener un mantenimiento, sí, pero entendiendo estas palabras, el mantenimiento de la relación con Dios, el mantenimiento de una vida de oración sincera, el mantenimiento de una vida devocional de lectura y evidentemente una vida expresada de comunión y de respeto, no solamente por la familia de Dios, que evidentemente es importantísimo y debemos de hacer el bien en primer lugar, como bien nos dice el apóstol en su epístola a los Gálatas, sino por todo el conjunto de la humanidad perdida a quien debemos de amar y predicar este evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dejando de atender con diligencia, o sea, con responsabilidad, entramos en una posibilidad de deslizar, ¿sí? Entonces, casi siempre el que se desliza es el último en enterarse, ¿sí? Nosotros muchas veces no somos capaces de comprender o de captar o sencillamente de descubrir lo que está pasando en nosotros, por eso la Escritura nos previene y nos exhorta, ¿sí? Entonces, este peligro de deslizarnos es en esta verdad, o sea, si no nos mantenemos firmes a la palabra de Dios. Entonces entendemos que no es que Dios se aleje de nosotros, ni que la palabra se aleje de nosotros, sino somos nosotros los que inconscientemente o conscientemente nos alejamos de Dios en conductas imprudentes. Entonces, todo puede empezar con una distracción, todo puede empezar con una falta de firmeza y al final empezamos a tener cierta comodidad en aquello donde no debemos estar y aquello que llamamos bienestar, usando una falsa seguridad espiritual, y evidentemente podemos encontrarnos con una consecuencia que no deseamos y triste a nuestro corazón.
Bueno, hemos estado tratando de hablarles un poco, pues, acerca, ¿no?, de todas estas cosas. Y yo ya para concluir hoy, ¿verdad?, con este tema que nos ha ocupado tantos programas, sí me gustaría, pues, poder irme a la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y ya desde aquí, pues concluir el programa de hoy y tratar de iniciar, pues, otro tema en los siguientes programas. Bueno, la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo está hablando acerca de cómo el Evangelio llegó a estos lugares, ¿verdad?, a esta iglesia, tanto en Macedonia como en Acaya, se extendió el conocimiento de la fe que tenían los tesalonicenses. Entonces, dice el verso 9 que el testimonio de las personas que veían lo que estaba pasando en Tesalónica, por el mover poderoso del Evangelio de Cristo, dice, nos cuentan de la manera en que nos recibisteis, sí, o sea, cómo recibieron el Evangelio por la mano del apóstol Pablo y evidentemente todas las personas que co-trabajaban con él en la extensión del Evangelio. Y dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, vemos que el punto de partida fue la conversión. No tenemos dudas. Cualquier cristiano en esta mañana asentirá conmigo y aceptará que esto es una verdad. Pero también a la vez aceptará que no es una locura ni es un disparate decir que es importante que nosotros crezcamos en la experiencia de la salvación, o sea, que caminemos hacia aquello por lo cual fuimos primeramente alcanzados. Esto es una cosa importantísima, ya que el cristiano no tiene una vida estática, el cristiano tiene primeramente una vida dinámica, está en una constante experiencia en todo lo que tiene que ver con la santificación. O sea, sabemos que el día que recibimos a Cristo somos perfectamente justificados. Nuestra condición de justos no crece en nuestra experiencia cristiana. Sabemos perfectamente que hemos sido salvos y que no somos más salvos el día que morimos después de 60 o 50 o 40 años caminando con Dios que el día que, sin saber nada de Dios, le aceptamos como nuestro Salvador. Estos fundamentos no crecen, son perfectos y permanecen intactos y perfectos en nuestra experiencia cristiana. Sabemos que somos hechos, santos. ¿Sí? O sea, es muy bonito esta expresión. O sea, en el momento que recibimos a Cristo somos apartados. O sea, somos sacados de una vida de pecado para ser traídos a una vida santa. Somos sacados de un reino de tinieblas, como dice Pablo a los Colosenses, y somos traídos al reino de la luz admirable de Jesucristo. Por lo tanto, todos estos conceptos bíblicos están perfectos en el momento en el que Cristo llevó a cabo en nosotros su obra, porque todo esto Él lo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su preciosa sangre y resucitando al tercer día y siendo glorificado y sentado a la diestra del Dios Padre. Esta es la obra consumada, completa y perfecta de la cruz. O sea, lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, pudimos verlo como perfecto a la luz de los pasos siguientes que vemos en la Escritura. Cristo resucitó, que es una evidencia de quién Él era y una evidencia de que el Padre evidentemente había aceptado lo que Él había recibido, y evidentemente la glorificación de Jesús es la corona, ¿verdad?, de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, aunque con su muerte Él completó el sacrificio expiatorio y propiciatorio por los pecadores. Entonces, sabemos perfectamente que en la redención, nosotros en el desarrollo de nuestra vida,
No añadimos nada a lo que Él ya compró. Hemos sido comprados, nos lo dice claramente el apóstol Pablo. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. O sea, en el conjunto de nuestra vida terrena, debemos de glorificar y manifestar las evidencias inequívocas y claras de que realmente Cristo nos alcanzó. Por lo tanto, está claro, no estamos en nuestro caminar perfeccionando aquello que es perfecto, pero en nuestro caminar estamos experimentando los procesos cristianos de nuestra experiencia salvífica. Y en nuestro crecimiento maduramos y tenemos entendimientos y disfrutamos de nuestra experiencia salvífica y realmente sentimos los procesos santificadores de nuestra relación con Dios, ya que no solamente Cristo ha sido nuestro Salvador, sino que hoy sigue siendo nuestro abogado. Le podemos ver como nuestro siervo, el siervo sufriente del Señor, que se humilló hasta lo sumo y llevó su vida a la cruz del Calvario, como se nos dice en Filipenses 2. Y también le podemos ver como nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Y le podemos ver hoy como nuestro abogado y como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, nuestra relación con Cristo no es una relación de un día, no es una relación de cuando nos convertimos. Ese fue el momento donde todo empezó. Hasta este momento no había nada. Por eso es importante seguir prestando atención a las cosas que hemos oído para no deslizarnos y para no descuidar una salvación tan gloriosa y una salvación tan grande. Por lo tanto, permítanme este tono un poco eufórico de mi propio corazón para animarles, arengarles a que realmente tengan celo y pasión por aquello que hay en sus corazones. Y si hoy está escuchando por primera vez esta radio cristiana, entienda la necesidad que tiene de Cristo y empiece la vida en la gracia por medio de este favor inmerecido de Dios. Es maravilloso saber que Dios nos perdonó. O sea, la palabra perdón en castellano son dos palabras, que es per, que es para, y don, que es regalo. O sea, es el perdón es para regalo. O sea, realmente nos deja claro que lo que recibimos es un absoluto don y regalo inmerecido de esta gracia por la fe. Entonces, no vamos a tratar de completar lo que ha sido completo y perfecto y consumado en la cruz del Calvario. Ahora, estoy hablándoles de seguir experimentando nuestra vida, de seguir acudiendo a la fuente santificadora, de seguir relacionándonos con la fuente santificadora. Sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y también ha sido quitado nuestro pecado. O sea, no solamente hemos sido perdonados de todas nuestras acciones deshonrosas a Dios, sino realmente que también nuestra condición de pecadores ha sido cambiada. O sea, el fundamento de nuestra maldad ha sido cambiado y hemos sido transformados. Esto la Biblia le llama nuevo nacimiento, regenerados, renacidos, un hombre nuevo, un hombre santo. Pero ahora sabemos que aún después de nuestra conversión todavía hacemos cosas que desagradan a Dios. Entonces necesitamos de una provisión, evidentemente, y Dios le ha placido establecer esta provisión para que nosotros sigamos recurriendo a la fuente donde a veces todavía le tenemos que decir al Señor, perdón, que todavía tu sangre, evidentemente, sea sobre mí, pero no para un segundo sacrificio, no para volver a morir por mí, sino sencillamente para hacer uso de ese ministerio bendito de un Cristo resucitado. Entonces, yo sé que muchas de las cosas que yo hago no me van a echar al infierno. La seguridad que tengo en Cristo es muy grande y muy perfecta, pero eso no me quita el poder ver o sencillamente razonar y comprender que si yo dejo de oír, dejo de atender y descuido mi vida, puedo deslizarme y puedo vivir experiencias que realmente no están en el propósito de Dios. Y quién sabe el alcance. Yo le quiero decir, no juegue con el pecado, no juegue con la maldad, no se enrede con el pecado. Hay grandes ejemplos en la Biblia de hombres que cayeron tristemente y que realmente sufrieron consecuencias terribles
de descuidar una salvación tan grande. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar muy atentos porque tenemos un enemigo activo y evidentemente todavía tenemos una condición de carne que todavía atenta y se levanta buscando su placer o tratar de encontrar en el mundo aquellos gustos. Y por eso vemos a veces situaciones que nos desagradan tanto bajo el título de cristianismo. Como aquel que nos llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vistámonos nuestras vestiduras sacerdotales dadas por Cristo en la cruz del Calvario. Vistámonos desde la cabeza a los pies. Vistámonos como escogidos de Dios. Enfundémonos diariamente en el cristianismo por el cual fuimos convertidos a Dios. ¿Sí? Ese es el punto de partida y aquí, evidentemente, se nos está enseñando. Nos dice, este es el comienzo. Han recibido el Evangelio y se han convertido. O sea, han dejado de ser idólatras, pecadores, en un mundo perdido y sin esperanza, y han venido a recibir a Cristo, al único Dios, vivo y verdadero. Sí, me gusta mucho cuando en la primera carta de Juan es el apóstol que dice estas palabras tan preciosas en el fin, en el verso 20, es el penúltimo versículo de su primera carta. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Fíjese, aquí nos están hablando de cómo los tesalonicenses se convirtieron de la idolatría al cristianismo. Y aquí se nos está hablando a los cristianos. Estamos en aquel que es verdadero. Estamos en Jesucristo, el que nos ha dado entendimiento, conocimiento del Dios verdadero. Como dice Jesús en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de su Evangelio, dice claramente, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces se nos está dando una exhortación, ¿sí? Y después el consejo es guardaos de los ídolos. Hemos sido convertidos de los ídolos y ahora el Señor nos está diciendo guardaos de los ídolos. Por lo tanto, esto da fuerza a lo que aquí estamos tratando de compartir con ustedes, ¿verdad? Que realmente debemos atender con diligencia lo que hemos oído para no deslizarnos, porque esta salvación, este mensaje, no es el mensaje que fue dado por ángeles a Moisés en el Sinaí por la voz tronante de Dios, y toda desobediencia a esa ley, que realmente no era un medio para salvarnos, sino era una exigencia santa de vida de aquel que es santo, tuvo una justa retribución, cuanto más el mensaje del nuevo pacto, donde Cristo es el protagonista, es el que primeramente nos habló, es el que se humilló, el que se hizo siervo, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que fue glorificado y sentado a la diestra del Dios Padre, el que hoy es nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote simultáneamente, y el que realmente hoy, evidentemente, nos pide y nos exige, porque la gracia, no se olvide, exige, pero a diferencia de la ley, la gracia le otorga el poder para vivir en las exigencias santas y divinas. ¿Cuánto más vamos a hacer por atender a esta verdad para no descuidar una salvación tan grande? Bueno, les dejo aquí y nos quedamos con los tesalonicenses para poder concluir en el próximo programa este servicio y ver que aquí hubo un punto de partida y poder comprender cómo en nuestra experiencia salvífica crecemos en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene.